Contento, me parece que por ahí algunos tienen dimensión de lo que están haciendo, otros no, pero me parece que es importante que en esta edad puedan tomarse un día a pensarle de la importancia que es la Constitución para la vida cotidiana de todos los que habitamos en este país. En esta provincia, básicamente, teniendo en cuenta que es una reforma particular y especial, en aquel momento fue para nosotros también. Sí, también, por eso, es importante, ¿no? La fecha conmemorativa, más allá de que a veces uno las piensa, no es este el caso, ¿no? Pero las piensa solo en el feriado de no poder trabajar, me parece que tiene ese objetivo, ¿no? Tomarse un momento del año para pensar en cada uno de los temas y en este caso poder pensar sobre la Constitución, sobre lo que ha pasado a lo largo de la historia. Para estos jóvenes me parece que es importante de cara al futuro, ¿no? Mucha familia también. Sí, porque no dejan ser un acto significativo, pienso yo, es la primera vez, pero bueno, evidentemente para la gente también es importante y eso también está bueno, de poder acompañar a sus hijos, ¿no? Que muchas veces a estas edades no hay tanto acompañamiento, ¿no? Cuando es en primaria, la jura de la bandera, por ahí es más digamos, más la primera vez y todo, digamos, a los chicos adolescentes les cuesta un poco, les da vergüenza que el padre acompañe y todo, pero que haya una buena concurrencia de familia está muy bueno. ¿Esta promesa de la Constitución va a ser siempre o en este caso puntual? Porque sí, la decisión del intendente es que quede para siempre. Es una ley nacional que el Consejo Deliberante ha adherido, así que la idea es que todas las fechas, todos los años, se repita. ¿Y se realiza, o en el caso puntual de la escuela que depende de la municipalidad, algún trabajo previo con los chicos sobre lo que es la Constitución? Sí, en todas las escuelas se les plantea, ¿no? Esto es como todo, de acuerdo a los docentes, al compromiso que tengan los docentes sobre esta situación. Es lo que algunos chicos, los que estábamos parados ahí en la puerta, sabían a qué venían, otros no sabían a qué venían, y eso depende un poco del trabajo que haya hecho previamente los docentes, ¿no?